José Luis, aquí de nuevo en nuestro programa Revolución Arte. Así es. Aquí que tenemos a nuestro ser multidimensional. Totalmente. Somos seres, exacto, somos seres multidimensionales, ¿no? Así Y esa es. palabra de multidimensional es que estás, eres un ser que está conectado a tu divinidad todo el tiempo, ¿no? No eres un ser terreno, eres un ser espiritual en una experiencia física. Creo que Dios dijo alguna vez, pues voy a experimentar. ¿Qué pasaría si el ser humano tiene emociones? Y entonces, el ser humano conoce las emociones, yo tengo esta teoría, ¿no? Conoce las emociones y son tan hermosas las emociones que la comida se convirtió en gula, ¿no? Okay. O que la sexualidad se convirtió en lujuria, ¿no? Como los siete pecados capitales. Experimentamos algo, nos gusta mucho y tenemos el exceso de probarlo, ¿no? Yo creo que así es cuando la parte emocional empieza a afectarnos al ser humano. Y por eso creo que no aprendemos y regresamos tantas vidas, ¿no, Gaby? Así es, fíjate que Aristóteles decía algo muy, muy bonito sobre los placeres, que era importante que pudiéramos medir esos placeres, que eso era lo que nos podía llevar a nuestra destrucción, que era importante que tuviéramos conciencia de los mismos, que los sentíamos, que los queríamos, pero que no era la base que nos iba a mover para ganar el final, que sería lo que nosotros conocemos como ser felices. Sí, yo creo que la parte que comentamos es precisamente lo que ha hecho que existan hoy, hasta la fecha, como en todos los aspectos, en la parte terrenal o en la parte espiritual, esa lucha, ¿no? O ese querer yo derrocar a alguien a través de la manipulación espiritual, ¿no? O que pierda ese trabajo, o que le vaya mal, o que se enferme, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no podemos entender que nosotros somos co-creadores y que nosotros podemos tener todo lo que podamos, lo que queremos tener. ¿Y cómo lo vamos a tener? Pues con conciencia, ¿no? O sea, ya lo trabajaste, lo puedes crear y lo puedes manifestar. En mi Así es. experiencia propia, Gaby, yo creo que he purificado muchas cosas, porque muchas veces sabemos la respuesta, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos por el miedo a hacerlo. Entonces la energía te pone y te pone y te pone y te pone hasta que te da un pedradón, ¿no? Que dices, sí, ya entendí, ya aprendí, ¿no? ¿Por qué tengo que llegar hasta el extremo, ¿no? Así es. Entonces, vamos a dar tips, Gaby. Vamos a dar tips para que las personas, hablando del tema que empezamos, puedan protegerse. Así es. Para mí esa protección es como si trajeran un paraguas todos los días. Como si cuando va a llover siempre traes un paraguas porque dices, no me quiero mojar. Totalmente de acuerdo. Esto funciona igual. Todos los días al lavarte los dientes, terminando, es igual hacer la intención de que vas a tener una burbuja protectora que va a medir 2 metros para arriba, 2 metros para abajo, 2 metros lado izquierdo, dos derecho. En esta burbuja tú puedes escoger la burbuja del color que tú quieras, o sea, Claro. azul, el arco iris, rosa, amarillo. Es como quieras sentirte, está de ánimo también, ¿no? Así es. Esta burbuja siempre nos puede ayudar para que las gotitas del agua no nos caigan. Sería nuestro paraguas diario. De preferencia hacer esto 3 veces al día, porque muchas veces perdemos el piso con nuestras emociones. Sí, sobre todo porque la mente se tiene que acostumbrar a que se protege constantemente, ¿no? Así es. Yo tengo una también. Muchas veces, bueno, las personas que creen en la parte católica hasta cierto punto, bueno, está el Santo Grial, ¿no? Así es. Y vamos a imaginar un Santo Grial gigantesco y vas a ponerte, pues, en la patita de la copa, ¿no? Y en lugar de vino va a caer una luz dorada muy intensa que va a cubrirte y ahí puedes meter a toda tu familia o a las personas que quieras que necesitan una protección. La luz dorada es un impermeable muy fuerte y muy poderoso para que choquen, ¿no? Así es. Y hablamos de intención, yo creo que todo lo que lleva intención de protección se manifiesta, Así ¿no? es. Importantísimo decir, mi intención es Así es, protegerme. trabajamos, hay ejercicios de geometría sagrada también que podemos Claro. Tú que te, el mercado. poder, el mercado, pero hay una parte que se llaman transmutadores de energía, Okay. que es como si hubiera un triángulo arriba y de cuatro lados y bajaran cuatro hilos de luz y otro viendo hacia abajo Okay. y es, te está cubriendo la luz, ¿no? Y lo vas a girar hacia la izquierda
y entonces va a estar limpiando completamente la energía. Okay. Cuando ya estás un poquito más avanzada en el tema espiritual, puedes poner otro aquí, otro acá y otro atrás, y los giras igual, y los giras sobre su propio eje, ¿no? Entonces, es como si entras a la casa de los espejos y, ¿dónde estoy yo realmente? ¿No? Es como esa parte de confundir, esa parte... Ahí no te ven, luminoso, ahí no te ven, ahí no te ven, ¿no? Entonces, ya cuando vas a hacer algo muy fuerte, cuando estás en un lugar muy denso, sí puedes meterle espejos, ¿no? Okay. Hacerlos como espejos, para que cualquier cosa bote toda la energía negativa y aparte no te ven. Hay como muchos temas que podemos trabajar y enseñarles y dar ciertos talleres de protección, como hablamos de geometría sagrada. Así es. O, yo creo, Gaby, yo no sé, en lo que tú haces, creo que el conocimiento es para darse. Así estás es. Capacitada para dar cursos, ¿no? Claro que sí, igual que tú, creo que el conocimiento se me dio para yo poderlo compartir. No es para que yo me lo quede. Así y es. Yo solo lo ejecute en terapias o cuando venga conmigo el cliente en particular y hablemos del tema. Es para que todo mundo lo pueda conocer, todo lo que yo sepa. Con mucho gusto lo podré exponer aquí. Si tienen algunas preguntas, háganoslas saber para que las podamos... Eso es bien importante. O contestar. El tema que ustedes deseen escuchar, nosotros traemos el tema con todo el amor del mundo. Estamos terminando un año, viene un año mejor, un año de creatividad, un año de inicios. Este fue un año de muchos cierres y el que viene es un año de muchos inicios. Y es bien importante que en este despertar espiritual que estamos teniendo todos, tengas estas herramientas como la tiene Gaby, como la tengo yo, para poder, porque todos somos un equipo, todos somos uno con Dios, todos somos seres que venimos a compartir nuestro uh-huh. conocimiento y a Así compartir es. Lo que nosotros somos con las personas que nos escuchan, Gaby. Así es importantísimo que lo podamos comunicar, que nos sintamos uno, porque si ustedes están bien, nosotros vamos a estar bien. Totalmente. Es importantísimo para la humanidad tenernos como equipo y poder trabajar juntos. Por eso estamos aquí como mancuerna, Gaby. Así está, yo, ¿no? Así está, sí. En el así recuerdo es. De alguna otra vida, pues que ya trabajamos juntos. Así estamos es. Estamos con ustedes compartiendo este espacio padrísimo y vamos a dar una meditación entre Gaby y yo. ¿Cómo ves, Gaby? Claro que sí. Me gustaría participar contigo en esta meditación. Pues lo que me está inspirando. Me gustaría hacer el cierre, ¿cómo ves? Perfecto, Gaby. Va. Y vamos a pedir a nuestro auditorio que cierre. No, hombre, Gaby, tú das el inicio, el cierre, lo que quieras, hombre, ¿no? Vamos a pedirle a nuestro auditorio que cierre sus ojos, ¿no? Y hablando de protección, vamos a imaginar en este momento donde tú estás sentada o sentado, donde tú me estás escuchando, que tú puedas tener unos minutos de relajación y que tú puedas en este momento imaginar que recoges tu aura, que pegas tu campo áurico a tu cuerpo a 90 centímetros más o menos y la vas a reforzar en una luz dorada. Eso va a ser un campo de protección que en este momento no va a permitir que nada negativo pueda entrar a ti, que nada te distraiga. Y que en este amor y en esta paz y en esta manifestación de luz estamos terminando un año. Y este año que estamos terminando, todo aquello que no pudiste aprender hoy, todo eso que no aprendiste en este año, que te costó tanto trabajo, tanto sufrimiento, tanto dolor, aquello que volviste a repetir y que no fue tan grato para ti, ¿no? Porque todos hemos vivido experiencias que nos han orillado o forzado al cambio, y a lo mejor no fue de la mejor forma, pero fue perfecta, porque era el momento en el que tú podías manifestar que a través de lo que estás viviendo hicieras conciencia de ti misma y de ti mismo. Por eso hoy, en esta parte, vamos a dejar ir toda la negación, toda la negatividad, todo lo profundamente doloroso que has vivido. Imagínate que hay un ser de luz que viene con una bandeja y se lo va a llevar completamente. Se lo va a llevar
para que sea transformado, porque lo estás haciendo consciente. Y la energía es tan preciosa y tan maravillosa que al tú dejar ir, al tú manifestar lo que ya no deseas hoy, y ser consciente de lo que ya no quieres repetir, y hablamos de conciencia porque tienes que ser consciente de lo que quieres dejar, que te da miedo, déjalo ya. Y va a venir otro ángel, otro ser de luz, para que tú escribas en una pluma dorada y en un pergamino todo lo que realmente eres tú y todo lo que realmente son tus sueños, tus anhelos y deseos de tu alma. Escríbelo con esa luz dorada, porque eso realmente está manifiesto ya en tu vida, porque te has atrevido a dejar todas las cosas negativas y estás manifestando todas las cosas positivas. Haz consciente de esa parte, de todo lo que mereces, y de que nada de lo que te ha pasado es malo, solamente es orillarte al cambio, orillarte a tu conciencia, orillarte al amor, a la verdad, de ti misma y de ti mismo. Vamos a hacer una inhalación profunda, exhalamos largamente, inhalamos profundamente y exhalamos largamente. Vamos a sentir los pies, las piernas, los brazos, y abriendo nuestros ojos. Realmente es maravilloso, aunque sea un minuto de relajación, Gaby. Un minuto de relajación. ¿No? Sí, así es. Quiero complementar un poco nada más para que terminen de limpiar su aura, ya que están dispuestos a hacer estos cambios, para que nada los interfiera. Y que se imaginen un poco de agua, una cascada. Una cascada que les va limpiando. Eso, muy bien. Ahora imaginen sus pies, cómo van al centro de la tierra. Cómo la Madre Tierra, desde ese centro, les manda todo el amor. Siéntanlo a través de sus piernas, cómo va subiendo al tórax, brazos, cabeza. Y así cerrar con una hermosa burbuja dorada. Muy bien, muy bien. Se acerca la Navidad, se acerca la noche buena, la noche que en la representación del nacimiento de ese ser tan hermoso que es Jesucristo. Así es. Donde lo más importante, Gaby, es que en la mesa haya amor. Amor. ¿No? Creo que esa es la parte que tenemos que reconocer, y que sea un renacimiento para nosotros, que sea esa representación, así es, de volver a renacer hacia el amor. Que en sus casas exista el amor, la paz, la armonía, el bienestar. Así es. Para ti y para todos, ¿no, Gaby? Sí, también para ti en tu casa, con toda la familia. Muchas gracias. Pues bueno, es increíble el que podamos llegar hasta ustedes, agradeciendo profundamente a quien nos ven. Siempre estamos para ustedes. Que pasen una feliz Navidad. Y nos vemos el siguiente lunes, Gaby, ¿cómo ves? Así es, aquí estaremos con ustedes para platicar más de los temas que les interesen. Así es de que escríbanos, por favor, si quieren algún tema, aquí en Re... Evolucionarte. Con Gaby Marina y José Luis Enrubia. Planeta 2003, sí. Eso, muchas gracias. Bonita semana, bye. Bye.